Buenos días, iniciando semana. Bienvenidos a Revista ja Jalisco, Mayra Carrillo. ¿Cómo estás, Trini? Muy buenos días. Eh, lo invitamos a que se quede con nosotros estas dos horas. Hoy platicaremos de un congreso internacional de negocios que organiza la Universidad Autónoma de Guadalajara. También hablaremos del de inicio el próximo mes de octubre de una plataforma que nos ayudará posiblemente a tomar una mejor decisión para el 2018. ¿Cuál es el perfil del fiscal anticorrupción que necesita México? Lo platicaremos más adelante. Juan María Naveja está con nosotros ya iniciando abriendo revista Jalisco y el programa DACA en Estados Unidos para los Dreamers. Lo invitamos a que se comunique 30 30 50 y 307. Comenzamos. Mucho gusto al periodista Juan María Naveja que está abriendo revista esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Trini. Mayra. Bienvenido, buenos muy días. buenos días. Pues eh, nosotros zapateándole y en el mes patrio, pero recordemos que hoy es 11 de septiembre, que para Estados Unidos y para el mundo, creo que el mundo cambió a partir del 11 de septiembre con el ataque a las Torres Gemelas. A todo mundo nos cambió la vida. Si no, hay que ir a un aeropuerto para darnos cuenta si nos cambió o no. Pero la verdad es que hay otras circunstancias, Estados Unidos está viviendo momentos extremos, eh, después de Harvey, ahora Irma, hay millones de personas afectadas, pero venimos a hablar de otra cosa. Pues también Estados Unidos, no, algo que, que está impactando a, a estos jóvenes que en algún momento llegaron a Estados Unidos no nacidos ahí, sino que llegaron sin documentos. Inclusive, eh, Trini, nacidos en Estados Unidos. Eh, escuchaba en días pasados el caso de un joven que llegó con 18 años, a Estados Unidos, se, eh, eh, tuvo, tuvo familia, se casó con otra mexicana y nunca registraron como estadounidense al niño. Entonces el niño realmente, el niño de esa familia, que, que ahora los padres andarán en los casi 40 años, pues es más estadounidense, ni siquiera sabe de México y sin embargo no forma parte de este programa. ¿Qué es el DACA? Es un programa de acción diferida que en, mil en el 2012 el presidente Obama decreta ante la imposibilidad de eh, avanzar en la reforma migratoria. Entonces, como hay más de un millón de jóvenes que no tienen calidad migratoria estadounidense, a pesar de tener toda su vida en Estados Unidos, a pesar de que allá trabajan, de que allá estudian, de que han hecho su vida, de que su idioma es el inglés, de que los Estados Unidos ha sido su país, a pesar de todo ello, no tienen la calidad migratoria para hacer todas sus actividades. Entonces, el, el presidente Obama... Pues, emite una eh, orden ejecutiva mediante la cual se les protege, se les dan las facilidades para que puedan eh, obtener licencia de conducir, estudiar al igual que los estadounidenses, trabajar, en fin, todas las facilidades. Sin embargo, el presidente Trump durante toda la campaña estuvo atacando la migración. Como su principal tema. Y uno de, esos, eh, de sus promesas fue acabar con DACA, el programa de acción diferida que protege a estos 800 mil soñadores jóvenes que eh, están tratando de defenderse. El presidente Trump emite una, eh, una orden ejecutiva en la cual da término, pero otorga seis meses para que el Congreso emita un estatus migratorio o simplemente. Desaparezca la calidad migratoria para esos jóvenes. Es decir, en seis meses o tienen la situación migratoria resuelta o estarán al influjo y ante el riesgo de ser deportados. ¿A dónde? De esos 800 mil, más de 600 mil son mexicanos, pero de allí los eh, 200 mil o más restantes son de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de todo el continente americano, pero de todo el mundo. Tú te puedes encontrar. Niños jóvenes de Pakistán, por ejemplo, de India, que no tienen ese estatus migratorio. Ese es el panorama al que se enfrentan estos jóvenes, que lejos de haberse eh, amedrentado, han movilizado a todo el país y estamos ante la esperanza de que realmente el Congreso llegue a una solución para los Dreamers. Se ha comentado mucho de quién pierde con esta decisión. Pierden, por supuesto, los jóvenes, estos países de los que nos mencionas, por supuesto, México, pero también pierde Estados Unidos, porque muchos de estos jóvenes se van a quedar en Estados Unidos, pero con un panorama diferente que no le aporta tanto a Estados Unidos. Mayra, pierde la humanidad. ¿Por qué pierde la humanidad? Porque se trata de jóvenes productivos, de jóvenes con muchas ilusiones. Lo mejor que hay en el mundo es la juventud, y son. Eh, jóvenes que llegaron al país de los libres, al país de los bravos, al país de la migración y están siendo maltratados. Leí yo al premio Nobel, el, eh, Paul Kruman, decía él, si no fueran morenos, si no fueran mexicanos o americanos de, del continente americano, si fueran de Noruega, ¿los estarían tratando igual? Y dis, termina diciendo en su artículo más reciente, creo que por allí va el problema, por el origen de estos jóvenes que... ¿Quién pierde, Mayra? Pierde Estados Unidos. Se calcula que lo que ha invertido en la preparación de estos jóvenes que vienen desde educación básica, high school, algunos ya en la universidad, se calcula que la pérdida es de 460 mil millones de dólares, nada más por lo que ya significó. Y piensen ustedes, ha habido especialistas que calculan que a 10 años podría ser la pérdida de cerca de 32 trillones de dólares. ¿Por qué? Porque son jóvenes productivos que hoy generan en empresas. Que los y... tienen en la milicia, de hecho. Hay más de 900 jóvenes en la milicia y son también posibles integrantes del de ARBI, de las diferentes expresiones de los ej, del ejército de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos perdería mucho, pierde México, ¿eh? uh -huh. México pierde mucho porque son jóvenes... Que eh, la, muchos de ellos sí nacieron en México, muchos de ellos tienen un arraigo porque sus padres, sus familias, tienen toda la cultura mexicana y México manda un mensaje de desprotección a sus conacionales. Hoy está. Eh, Luis Videgaray en California entrevistándose con gente, están tratando de acercarse. Me parece muy bien, qué bueno que el gobierno federal esté haciendo lo que debió hacer desde el día que se anunció el fin de DACA: abrazar a los jóvenes, acercarse con ellos y decirles: Esta es una decisión de un país ajeno, pero sepan que México está con ustedes. Lamentablemente, Mayra, Trini, lo, la mayoría no quiere regresar a México, la mayoría no ve México como una opción. Imagínense ustedes que está pensando un muchacho que está estudiando en Harvard, que está estudiando en MIT, que está estudiando en la Universidad de Pensilvania. Es muy difícil que esté pensando en regresar a México bajo las condiciones que le está ofreciendo el gobierno de México. Aparte, tengamos una realidad. La mayoría de sus padres salieron de pequeñas comunidades, de Colotlán, de, de lugares de, de, de Guanajuato muy pequeños, de rancherías que siguen siendo los centros donde se mueven sus familias. Es decir, imagínense ustedes, un muchacho que vive en Nueva York y que tenga como destino regresar a un pequeño municipio con todas las carencias del mundo, pues ni siquiera le cabe en la cabeza. ¿no? ¿Y ni qué siquiera... posibilidades tiene Jalisco de cumplir con todas las ofertas que ha manifestado? Realmente el gobernador Aristóteles ha estado activo, hay que reconocerle, creo que ha sido el gobernador más activo, ¿eh? creo que el gobernador ha tenido mucha movilidad, ha tenido mucha intención de acercarse, pero el gobierno del Estado puede ofrecer poco, y realmente, ¿qué puede ofrecer más allá que educación eh, en las universidades públicas, en las escuelas públicas, algún tipo de apoyo económico para los camiones? Es, es realmente poco. Yo me pregunto, aquí en Jalisco, en donde se asentó el Valle del Silicio, en donde están las empresas eh, armadoras, las maquiladoras. ¿Por qué no están pensando también en cómo atraer a todos esos jóvenes? Piensen ustedes que hay jóvenes que hoy están ganando 80 o 100 mil dólares al año. ¿Cómo los vas a atraer? Aquí no hay posibilidades de que ganen eso. Inclusive piensen en jóvenes que trabajan en restaurantes y que su salario es de 14 o 15 dólares la hora. ¿Con qué condiciones los estás atrayendo? O sea, realmente yo reconozco que el gobierno ha, ha fallado en muchas cosas, pero también reconozco que tiene límites. Pero que las empresas sí tienen condiciones para presentar mejores oportunidades. Si ustedes observan la semana pasada, uno de los temas en las discusiones de la renegociación del TLC era precisamente el nivel salarial de México. Canadá decía, no podemos competir porque ustedes tienen unos salarios demasiado deprimidos. Con esos salarios, sobre todo, los sindicatos decían, esos salarios no nos permiten competir, porque están años luz, lo que ganan en Canadá o en Estados Unidos en dos o tres horas, aquí lo ganan en toda la jornada, muchos trabajadores. Pero dice Donald Trump, dicen que lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos es poner un gancho para sacar una buena reforma a conveniencia a sus criterios una reforma migratoria. La semana pasada Trump dio luces de querer ayudar, de querer ceder algo. Pero también uh -huh. ya se vio, como está diciendo Trini, uh -huh. que es lo que está buscando, que se le den los fondos para la construcción del muro. Esa es una de las presiones que él viene ejerciendo. Dice, por eso ha venido insistiendo la Casa Blanca en que no sea nada más una solución a los dreamers que no sea una solución al DACA, sino una solución con una reforma integral. Pero esto es muy difícil. En cinco años del presidente Obama no se logró avanzar en la reforma migratoria. Hoy, en, solo en la Cámara de Representantes, hay tres propuestas de DREAM Act, es decir, de Acta de Soñadores. En esas tres propuestas son de republicanos y de demócratas que están proponiendo a los representantes una solución a estos jóvenes. Vamos resolviéndole a estos jóvenes, son 800 mil. Ya hablamos del impacto que representa hasta por humanidad. Si la reforma migratoria se va a tardar o requiere de otras condiciones, que vaya a otros temas. Y que llama la atención también lo que piensan los estadounidenses, porque hay una cifra que, que señala que 77% de los estadounidenses estarían de acuerdo en que se queden estos jóvenes, que se eh, regularice su situación. Sí, fíjate que el, ese ruido que hay en torno al tema no nos permite ver qué piensa el norteamericano en general, se dice que 8 de cada 10 estadounidenses uh -huh. están de acuerdo en que se legalice, se normalice la situación, porque la mayoría de ellos tiene eh, un hijo que es amigo de un bremer, eh, un conocido, una familia que lo ha tenido cortándole el, el pasto, es decir, hay mucho contacto en estas comunidades. Yo el problema que le veo estos seis meses son los temas, fíjense, nada más. El FIMA, el organismo que eh, lleva el, el, la, la atención a los damnificados por desastres, anunció la semana pasada que ya solo le quedaban mil millones de dólares para atender el caso Houston. Houston reclamaba casi diez mil millones de dólares. Esto motivó que hubiera por fin un acercamiento entre Trump y los demócratas. Se abrió un margen hasta diciembre para que no se cierre el gobierno de Estados Unidos porque había la amenaza de que por falta de recursos se cerrara el gobierno, entonces se paralicen muchas actividades. Ahora con Irma va a ser necesario que Estados Unidos disponga de unos 20 o 25 mil millones de dólares para la reconstrucción de eh, la zona de la Florida, Muy de bien. la zona de Texas, que han sido devastadas. Entonces el Congreso tendrá que discutir estos temas como urgentes. No sé si esas urgencias van a permitir un huequito para que el DACA sea eh, atendido. O tal vez nos dé la sorpresa lo que ha venido sucediendo el Trump, que vía leyes, vía cortes le den un cambio, porque hay una coalición de 15 estados en donde los fiscales más el Distrito de Columbia han presentado... Una demanda en contra del acta ejecutiva de Trump. Pues vamos viendo si estas presiones pueden cambiar el entorno que se está viviendo en Estados Unidos respecto a la migración. Y sobre todo el mensaje a la gente que nos viene y nos escucha: hay que estar tranquilos. Hasta que no sucedan estas cosas, hay que recordar que a los Dreamers también los han eh, eh, este, sacado ya de ese país desde años atrás. No es una situación nueva, pero hay que informarse. Muchísimas gracias, al Juan María por estar con nosotros esta mañana. Con gracias. Mucho gusto. Al, al pendiente de lo que pasa de estos jóvenes, pero también al pendiente de lo que está pasando con las familias afectadas por este sismo. Y que necesitamos ir a los centros de acopio, recordar que hay un centro de acopio en el DIF Jalisco, también universidades se han organizado, eh, eh, algunos eh, restaurantes también se han organizado para que usted tenga la posibilidad de llevar alimento, frijol, arroz. Enlatado, sí. algunos sí están recibiendo ropa, ropa en buenas condiciones, por favor. Así es, agua también se requiere y, pues, estamos precisamente eh, pendientes de cómo se resuelve eh, no solamente la situación de Oaxaca, la situación de Chiapas, Tabasco, Veracruz. De verdad, la situación ha sido desoladora para muchas familias. Pues, nuevamente, eh, recordándole que hay que atender el llamado de las autoridades a través del DIF Jalisco o todos aquellos que se comiencen a sumar precisamente para esta ayuda. Muchísimas gracias nuevamente. Al contrario, y lo que... Decía Mayra, no solamente ropa en buenas condiciones, comida en buenas sí. condiciones, porque a veces llevan comida descompuesta. Hay que checar la fecha de caducidad es, es importante. Gracias. Al Gracias. La pausa, regresamos. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Gracias por continuar con nosotros en Revista Jalisco. ¿A usted cómo le ha ido con las lluvias y cómo están las condiciones de los pavimentos, de las avenidas, los baches? Comuníquese con nosotros 3030-5307. Esta mañana, para platicar de este tema, nos acompaña Gabriel García, coordinador general de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado. Bienvenido. ¿Qué tal, Buen Mayra? Día. Buenos días. ¿Cómo están todos el auditorio? Y aquí estamos nuevamente con un tema que nos han estado llamando Atención Ciudadana, que nos estado buscando los ciudadanos a, a, en Palacio de Gobierno para preguntarnos. ¿Dónde pueden acudir para poder cobrar el daño que le ocasionó un bache a su vehículo a, a o a su moto? Y coordinándose con los ayuntamientos, uno de los municipios más afectados sin duda con las inundaciones, los baches, es Apopan. Nos acompaña el regidor Salvador Rizo. Bienvenido. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. ¿Qué es responsabilidad del municipio? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en el tema de los baches? Bueno, constitucionalmente el, los municipios son los responsables de otorgar los servicios públicos, entre ellos particularmente el tema de los pavimentos. Uh -huh. en, este, en este sentido pues, hay una gran responsabilidad por parte de los gobiernos municipales de resolver este, este servicio. Y en este sentido, cualquier daño que reciban los ciudadanos en su patrimonio y es responsabilidad del propio municipio, es decir, cualquier ciudadano que al ir circulando por la calle por la deficiencia del servicio de pavimentos del gobierno municipal, ya sea de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaque, de Tlajomulco, dependiendo eh, la... El municipio donde habite y donde circule es el municipio responsable de resolver la calidad de los servicios. Y cualquiera de ustedes tiene la oportunidad de reclamarlo. Hay un proceso que tendrán que seguir. Uh -huh. eh, la ley que lo contempla es la ley de la responsabilidad administrativa. Y, la, y esta ley eh, es la que prevé la posibilidad de que a través de un recurso que es presa, presentado ante la sindicatura de los municipios, donde se establezcan circunstancias de modo, tiempo y lugar, donde acreditemos en su caso la propiedad del vehículo, las fotografías del daño causado, la factura del monto que, que costó la reparación del daño, de la llanta, de la suspensión o la afectación que éste haya tenido. Eh, tendrá la posibilidad de requerirle al ayuntamiento. A ver, entonces, ¿qué hace el ciudadano? Cae en un bache, hay afectación, se baja, toma varias eh, fotos, avenidas, llanta, bache y se va al ayuntamiento, previamente hace un escrito o ahí le ayuda a la Así es. Los invitamos, los invitamos nosotros, nosotros desde el año pasado, en virtud de la deficiencia, particularmente en el caso del ayuntamiento de Zapopan, para resolver este gran problema de pavimentos y bacheo porque este prácticamente es el segundo año que vemos una gran cantidad de baches en nuestro municipio y la incapacidad del gobierno municipal para poderlo resolver, hemos ofrecido eh, un formato que les permitirá recabar eh, la información de acuerdo al propio formato, que son... Su nombre, un domicilio para establecer las notificaciones, en su caso que el municipio lo requiera. Se acompañan a este documento las fotografías y la documentación comprobatoria de la afectación, del costo de la afectación y de la titularidad del bien, del vehículo, en este caso que está reclamando ese daño. Y al final, pues recaba la firma del propio eh, afectado. Este documento que nosotros ponemos a su disposición en las oficinas del ayuntamiento del regidor, de un servidor, uh -huh. chaval. Chavarrizo o lo ponemos también, lo vamos a, a poner a su disposición a través en unos minutos más de las redes sociales para que puedan acceder a él y llenar simplemente ese formato, pero tendrán que acudir directamente al ayuntamiento a presentarlo ante la sindicatura municipal. Y la respuesta es rápida porque iba a estar el trámite, pero y después. Eh, la verdad es que el proceso generalmente no es no es eh, tan, tan rápido como uno lo deseara mm. o lo quisiera. Porque eh, tendrá que analizarse las pruebas de manera oportuna. Hay procesos que llevan tres o seis meses para poderse resolver. Definitivamente no es un proceso rápido e inmediato. ¿Y lo que se busca es que se dé recurso económico? No, claro, la, el resolver el daño causado al vehículo y en el patrimonio del, de los ciudadanos y los vecinos. Imagínese, cuántos baches hay en la ciudad, cuántos han tenido accidente, cómo está no. el altero de. Hemos, de peticiones. hemos la verdad es que es pocas las personas que van acuden ante la autoridad municipal a reclamar la restitución del daño que le causó la deficiencia de uno de los servicios públicos. A ver, por desconocimiento o por eh, esta idea de no va a pasar nada, ¿para qué pierdo mi tiempo? Pues, yo creo que tiene que ver un poquito de todo, entre el desconocimiento de que hay un proceso claro establecido en una ley estatal, no es una disposición municipal es una ley estatal que establece esta posibilidad de reclamar las afectaciones en su patrimonio y podrán hacerlo directamente ante las autoridades municipales pero existe también eh, la, la, la disposición de la gente de decir bueno pues si el gobierno municipal se va a tardar mucho va a ser un trámite engorroso no no quiero y, y lo dejan así pero yo creo es tan importante que recurran a estos instrumentos que prevén las disposiciones estatales, porque además eh, la autoridad de esa manera no puede hacer oídos sordos a las afectaciones que se encuentran en todas las vialidades del municipio. Se ha hablado mucho de las eh, malas condiciones del periférico y señalan que es competencia del estado. Si hay afectación en periférico ¿Qué hacemos? Sí, hay afectaciones por parte por parte de, de las vialidades en periférico es responsabilidad precisa de, de, del, del estado. Hay que llenar el formato es, es el, el, el mismo proceso simplemente hay que presentarlo ante distinta a, autoridad ante el gobierno del estado que tal vez pueda resolverlo. Entonces de si manera. si hay un bache en periférico no me voy con los ayuntamientos me voy este? con el estado. Así es en este caso, Mayra, se si viene uno con el Estado, se elabora su oficio, se va a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que está en Avenida Alcalde, enfrente de lo que es el CODE, y ahí en Oficina de parte se entregan su pliego petróleo. Hay que entregarlo con todos los datos, una reseña y todo, con fotografías, si tiene algún video, con algún video de dónde está el bache, los cruces de las calles, ¿no? No, pues fue sobre periférico y avenida Tabachines, sobre periférico y avenida Este donde está el CUSEA, uh -huh. se toman las fotos y todo hay que ver que sea cierto, y ya ellos, al igual que el municipio, hacen un, hay un conse consenso, consejo, para dictaminar la realidad de que sí fue cierto, ¿no? Que no están utilizando este tipo de casos para poder cobrar algo que no pasó, pero sí también es ante infraestructura, la CIOP, que es la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que está a venir alcalde. Sí, es en el caso de periférico. Así es. Las inundaciones, este, se están viendo rebasadas las autoridades para, para atender las inundaciones. ¿Qué pasó? No, no, ¿No hubo los suficientes trabajos preventivos? Bueno, hay información que nos han eh, proporcionado distintas eh, autoridades de protección civil. No es información oficial, obviamente, pero lamentablemente sí vemos que carecieron de acciones en las medidas preventivas para poder... Eh, impedir que este tipo de situaciones se vayan, se vayan presentando. Naturalmente también la gran cantidad de agua que cayó en este temporal en fechas recientes, que pre, también posterior a las fechas en que tradicionalmente eh, llovía y llegaba eh, el agua ah, de esta manera. Pues este, este tipo de falta de acciones pues provocó que algunas situaciones se inundaran, pero también la gran cantidad de agua generó que sucedieran cosas también que no estaban previstas, pero eh, la autoridad ha tratado de resolver de la mejor manera estas acciones, han sido insuficientes, lo más importante es que todos ayudemos esta parte, cuando uh -huh. tiremos una basura tenemos que dar cuenta que no solamente estamos faltando... A, ...a una situación social... ...sino que podemos generar afectaciones... ...que después todos podemos lamentar. Si hay, cae en un bache, hay afectación... ...y es en el municipio de Zapopan... ...acudir al ayuntamiento, redes sociales... Así es, eh, yo los invitaría... ...a entrar a las redes sociales... ...de arroba Chava ...y en Facebook Salvador Rizo Castelo... ...ahí está, vamos a poner en unos momentos más... ...la información a las cuales... ...ustedes pueden acceder... ...para tener este formato... ...y reclamar la responsabilidad patrimonial... Por la deficiencia de calidad de los servicios públicos, particularmente el municipio de Zapopan. Si este instrumento desean presentarlo ante otra autoridad, también lo pueden hacer, nada más el, a quien va dirigido, pues es en su caso al municipio que hayan recibido esa afectación y lo tienen que presentar ante la sindicatura municipal. Bien, antes de despedirnos, ¿hay convocatoria para jóvenes, Gabriel? Sí, para comentarles también que se acaba de abrir una convocatoria para todos los jóvenes que están estudiando una licenciatura o un técnico superior. Se acaba de abrir una convocatoria que es del 11 de septiembre al 13 de octubre. Ojo, si lo quieren hacer su trámite a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, esto va por letras es por abecedario. Entonces hay que ponerse en contacto con Viridiana Chávez al teléfono 15 43 28 13, ahí con ella, con Viridiana Chávez, que es quien les va a ayudar. También pueden hacer su, su registro a través de, de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Que ese no tiene, no tiene un, ¿cómo se llama? No, no, no tiene designado por 10 las letras. Okay. Así es. Y nos quedamos aquí con el teléfono por si usted no lo alcanzó a notar Gracias por habernos acompañado. Que pasen buena semana. No, muchas gracias. 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 Vámonos a la pausa. Comuníquese 303050 y 307. Regresamos. Regresamos a Revista Jalisco. Sobre el tema que atendía Mayra Carrillo hace un momento, nos llama José Santana y nos comenta que no es cierto lo que dice el funcionario de Zapopan. Siempre los mandan a diferentes oficinas y nunca hacen caso. Eh, vamos a pasar, por supuesto, la llamada para que eh, pues resuelvan ellos directamente. En todo caso, si no les hacen caso, pues vayan precisamente hasta eh, pues, Palacio eh, de, de Gobierno, donde también hay atención ciudadana. Le recordamos, esta mañana tenemos una invitación para que asista a la semifinal del concurso Ópera Palco. Estos pases dobles son cinco dobles para el próximo miércoles 13 de septiembre, el día de pasado, mañana ya, ¿no? Dos, tres días más. Así que marca el 30, 30 5307 para que se los lleve y pueda usted acudir a esta semifinal. Hace unos días, la Universidad de Guadalajara, específicamente el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, presentó una plataforma que estará disponible el próximo mes de octubre. Una plataforma que bien nos podría ayudar a tener una mejor elección para el año 2018, que habrá elecciones en nuestro país y por supuesto en los estados y para municipios también. Recibimos esta mañana aquí en Revista Jalisco a la maestra Mónica Montaño Reyes. Bienvenida, profesora investigadora. ¿Cómo estás? Buen día, buenos días. Eh, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Pues con el <laughs> deseo también, yo creo, todos, ¿no? de ver si estas elecciones para el próximo 2018 pueden ser como una actividad mucho más democrática en verdad. Sí, esa es la preocupación de la Universidad de Guadalajara en específico del Departamento de Estudios Políticos. Nosotros como estudiosos de los temas, de partidos, de candidatos, bueno, queremos ofrecer a la comunidad esta herramienta para que precisamente puedan ejercer un voto más informado, puedan discutir las propuestas de los candidatos puedan de verdad hacer de este ejercicio del voto algo más que solo ir a, a depositar el papelito. ¿no? ¿Esto estará a disposición de la gente a través de una aplicación? Va a estar en un sitio web anclado a la página del CUCS, pero además queremos hacer actividades presenciales en el centro universitario donde tendremos invitados según el área. El primer área de, la primera área de estudio es la de institutos electorales, y en ese primer foro vamos a tener como invitados a funcionarios del INE, del IEPC, que nos van a presentar esta primera visión de en qué momento estamos, cómo nos enfrentamos a este proceso que va iniciando, los temas de la redistritación, estos temas que van a cambiar un poco la manera en que se estaba haciendo antes el, el voto, la elección. Y ya después eh, vamos a estarles informando, foros con los partidos políticos, con los candidatos, incluso con los estrategas. ¿no? Entonces va a estar muy interesante. ¿Esto tiene que ver con la parte de la legislación? La primera parte sí. Es legislación uh -huh. y tiene que ver con institutos electorales, sí. ver cómo va a estar todo armado, la estrategia. Bien, pues para seguir precisamente desmenuzando cada uno de los, dos, de los puntos, porque tengo entendido que son cinco espacios a trabajar, ¿no? Sí. Le damos la bienvenida, si te parece, al director de la División de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, el doctor Armando Zacarias Castillo, que ya está con nosotros, incorpora esta plática. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad justamente de hablar de este esquema de trabajo que piensa poner en funcionamiento la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y en el Departamento de Estudios Políticos, cuya actividad fundamental es la formación de los eh, futuros cuadros eh, vinculados con el trabajo profesional de la política o con el trabajo del análisis de la política. Esa perspectiva generó en, en el equipo profesoral del departamento la, eh, eh, la perspectiva de trabajar un análisis sobre sobre esta mecánica de los procesos electorales para poder estar estableciendo eh, elementos de información pertinentes para la ciudadanía, al igual que para los propios cuerpos de investigación que hay eh, en funcionamiento. Y déjeme, déjeme preguntarle, y le voy a interrumpir, en esta parte que tiene que ver con la legislación, me queda claro que aquellos estudiosos del tema electoral pues será una plataforma muy interesante donde discutir y expresarse, pero el resto de la población... ¿En qué le va a servir o cree que hay un interés de conocer qué distrito es? O, Defin o, o... Definitivamente sí hay, sí hay eh, ciertos intereses que han venido creciendo de una forma eh, eh, bastante, bastante progresiva en los últimos años. Hay que tener en cuenta que de 1990 para acá ha habido modificaciones en la plataforma política de nuestro país, la propia creación del Instituto Federal Electoral y todos los eh, elementos que han venido pasando posteriormente y quizás un aspecto importante que nos haga notar, si bien no en términos masivos, la... la el interés por profundizar en temas de política, sí hay expresiones de política, tenemos un eh, eh, diputado independiente en el Congreso uh -huh. del Estado eh, que ha trabajado justamente una dinámica y una perspectiva de acercamiento a través de diferentes plataformas y a través de diferentes elementos, encontrando votantes diferenciados de los que tradicionalmente se habían eh, encontrado dentro de este esquema de, de votación. Entonces creemos que hay un interés eh, eh, verdaderamente creciente en algunos sectores de la información y justamente dentro de ese interés creciente queremos nosotros contribuir con la generación de información que se vaya eh, teniendo en la que si la legislación no es el tema fundamental hay eh, otros ejes que definitivamente creo que serán de gran interés para, para, para quienes estén interesados. Y déjame preguntarle a la maestra Mónica, ¿cómo hacer, cómo eh, proteger estos foros para que no entren filosofías partidistas? Sí, eso es muy importante porque el observatorio va a funcionar de manera partidista y neutral y para eso vamos sobre todo a fomentar la participación de académicos, de que sea un ambiente más de análisis político, como ha mencionado el doctor. Y que nuestros invitados eh, de los partidos o los candidatos, bueno, se ajusten a que el debate va a subir un poco de nivel, va a girar en torno a qué tanto las candidaturas que ellos tienen, las propuestas, va a ayudar a mejorar Jalisco, qué tanta eh, su actividad política realmente está. Fortaleciendo la democracia. Porque Esperamos regularmente a vamos a escuchar, ¿no? Es que en los tres años anteriores, es que en el sexenio pasado no se hizo nada y afortunadamente cuando llegó Fulano de Tal, o oh, les prometemos que el próximo sexenio será, porque eso se podrá evitar en un panel, en un foro. Bueno, definitivamente de lo que se trata es justamente de generar elementos de información a través de investigación que se van a estar desarrollando en los ejes que están. Eh, fundamentando el observatorio y eh, eh, este, tratar de llegar a un aspecto importante. Eh, ha habido eh, en los últimos años, eh, quizás no este año, pero, pero en los últimos años ha habido eh, eh, una participación bastante diferenciada en, en, en la política, de forma tal que, por ejemplo, en, no, en el 2016, eh, tuvimos eh, modificaciones importantes en diferentes estados de la República en la que el tema fundamental fue que la decisión del voto fue la que generó transformaciones importantes en la dinámica política. Es decir, eh, ha habido eh, un efecto importante en la que los ciudadanos, en su calidad de ciudadanos, han logrado tener una incidencia en la modificación de algunos esquemas de representación partidista en sus diferentes estados. De forma que este, el, eh, eso, es, esa discusión de decir estamos siempre en lo mismo forma parte de una dinámica porque no, eh, la gente no encuentra dentro de la clase política las transformaciones rápidas y eficientes que, que se requiriesen. Eh, pero de lo que se trata entonces es justamente de establecer un concentrado de información que permita a las personas poder identificar cuáles son los liderazgos políticos que están establecidos en este momento, eh, clarificar el, el tema de los partidos políticos, sobre todo ahora que para muchos ciudadanos es muy confuso el tema de las eh, alianzas. Por ejemplo, el Frente Amplio eh, eh, es importante. Que, que no encontramos el nombre. No es Frente Ciudadano o Frente Social por México. ¿Cuál es el nombre de este Frente? En este momento no está no está determinado. Digo, para empezar, porque ¿no? no está suscrito todavía en el, en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, eh, eh, pero por ejemplo, ese frente es eh, para mucha gente va a ser importante que además del frente haya una caracterización de las plataformas ideológicas de los partidos que les permita entender hacia dónde va eh, la caracterización de, de, de un frente. Porque los partidos van a participar no solamente como frente, sino como partidos en, eh, en contiendas, en contiendas estatales, en contiendas municipales. Se irán separados en algunos lugares, en algunos lugares sí, van unidos. Porque no el cuestión. Frente Amplio es para la presidencia de la República, uh -huh. no para las, este, las diputaciones federales, ni para las gubernaturas, ni para las presidencias municipales. Entonces, es muy importante que la gente tenga los insumos correctos para entender la dinámica de qué son los partidos, en qué consisten las coaliciones que se pueden presentar en un momento dado y cuáles son las ofertas sobre las que el ciudadano puede tener acceso para, para información y posteriormente para votar. Habrá un análisis de medios de comunicación y qué le parece si hablamos precisamente cómo... Vamos a participar o cómo estarán ustedes revisando la actuación de los medios de comunicación al regresar de la pausa, si les parece. Claro, la pausa bien. y regresamos, 30-30-5307. Márquenos, estamos en contacto. Tiempo del corte en Revista Jalisco. Ya volvemos. Nos quedamos precisamente eh, preguntando a nuestros invitados eh, en la parte de los medios de comunicación qué papel importante van a, a jugar precisamente dentro de este observatorio. ¿Cuánto? Bueno, los medios de comunicación eh, constituyen un una de las plataformas a través de las cuales hay una eh, difusión muy importante, masiva de eh, las plataformas políticas. En ese sentido, eh, eh, la Universidad de Guadalajara... Eh, tiene un observatorio junto con el ITESO eh, y el Departamento de Estudios de Comunicación Social que realizan un análisis puntual sobre tiempos, espacios, eh, intervenciones, etcétera, eh, de forma que nosotros en algún momento nos vamos a, a proveer de la información que genera este espacio de, de monitoreo de medios. En el caso de nosotros, vamos a trabajar muy específicamente la estructura del discurso político que se presenta en las diferentes páginas editoriales de los principales periódicos, de, digamos, del Distrito Federal y de los principales periódicos locales. Hay que hacer notar que debemos eh, enfocar muy bien el esquema de análisis que vamos a tener sobre el proceso federal y sobre el proceso estatal. Dos aspectos que se van a conjuntar el año próximo. Eh, y que eh, representa un reto importante de eh, definición para los ciudadanos, saber qué tipo de candidaturas y qué tipo de aspectos están votándose para, para el, eh, el sistema federal y cuáles están estableciéndose estatalmente. En ese sentido, nosotros vamos a revisar cómo evoluciona el esquema de discurso que generan eh, la plataforma de la prensa escrita, que constituye todavía un elemento muy penetrante. Eh, y muy influyente dentro de los sectores políticos de nuestro país. Ahí podemos ver para dónde está tirando cada uno de los medios de comunicación. Y maestra Mónica, el asunto también es que ahí podríamos empezar a ver si se está hablando en verdad de un perfil o solamente de un interés de llegar. ¿Cómo vamos a poder entonces analizar esto que se comenta, esto que se posiciona en los medios de comunicación con el verdadero perfil de quienes están candidateando? Bueno, va a ser muy importante porque los líderes de opinión que se van a analizar, uh -huh. son muy, important muy importantes en el sentido que influyen tanto a la clase política como a los ciudadanos, ¿no? Uh -huh. A veces la política es muy compleja, no la entendemos, vemos un montón de noticias hasta contradictorias y preferimos que haya simplificadores de información. Estos son los líderes de opinión, ¿no? Nos ayudan a entender qué, qué es el frente, cómo se llama, qué, qué objetivos tiene. A hay columnistas, ¿no? Hay líderes de opinión que nos están diciendo y que de alguna manera van perfilando hacia dónde eh, va nuestro análisis, nuestro pensamiento. También influyen a la clase política, como dices, porque se están midiendo terrenos, opiniones y quizás, eso sería algo por comprobar, también influyen el tipo de, de candidatos que van a elegir, ¿no? viendo la temperatura. Política que hay a partir de estas opiniones. De decían que muchos uh -huh. independientes, entonces hay que conocer si en verdad son independientes o vienen precisamente respaldados por algo o algún interés político, ¿no? ¿Eso lo podríamos también conocer ahí? Sí, en el área de liderazgo uh -huh. se va a tener un registro de biografías políticas o lo que se llaman trayectorias políticas y competencias de la oferta, de qué candidatos están en, van a estar en la boleta. Bueno, ahí les vamos a informar. Cuáles son sus estudios, cómo se han desempeñado, qué, resulto, qué resultados han tenido en anteriores puestos. Y también, ¿por qué no? Si pertenecen a algún grupo político, si tienen alguna amistad, que, bueno, eso no hay que verlo totalmente negativo, ¿no? Al final de cuentas, siempre así se, se Tiene forman que las clases políticas. Una relación sin duda. Hay un tema muy importante, que es el del género. Eh, 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 últimamente en las reformas electorales se ha pedido esta paridad. ¿Ustedes también estarán vigilando que se cumpla, que el Instituto Nacional Electoral y todos sus organismos locales eh, cumplan con este parámetro? Doctor. Es, es probable que tengamos una eh, línea transversal que, que coloque este tema como un tema importante en su, en su análisis, aunque no es el objetivo central de, 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 del análisis del, del observatorio pero definitivamente eh, después del de famoso evento en que las diputadas eh, que fueron seleccionadas en el eh, en el proceso de, de, de 2008-2009 que eh, piden licencia al día siguiente de su de su nombramiento, de su nombramiento como diputadas uh -huh. y dejan a, a hombres este, dentro de esa línea pues definitivamente, claro que marcó un precedente bastante importante para cuidar justamente la representación de género, que en ese momento este, se pervirtió el sistema eh, utilizando la cuota de género para poder colocar eh, posiciones eh, masculinas. Entonces, eh, sí, entonces aquí lo que, lo que vamos a analizar es el proceso de manera global y evidentemente que ese es un tema que... que, que eh, eh, está dentro de todas las áreas de especialización que va a tener el, el, el observatorio, de forma que sin ser un tema específico, evidentemente que será un tema que se tocará. ¿Cuál es la dinámica dentro del observatorio? ¿Quiénes son los observadores? Eh, ¿Cómo van a estar enviando el contenido hasta que nos llegue de manera un poquito más diluida, no tan pesada como puede ser en términos políticos? ¿no? Bueno, vamos a trabajar físicamente en el Departamento de Estudios Políticos. Habemos cinco coordinadores de línea del de área de institutos y legislación. Es el maestro Antonio Elvira. Él va a trabajar con su equipo de asistentes de investigación. En el caso del doctor Armando, que va a coordinar la línea de medios y comunicación, igual trabajará con sus asistentes de investigación. Y así los otros temas de... Partidos son los tres, uh -huh. partidos políticos sería coordinado por el doctor Andrea Busoletti, también con su equipo, la maestra Melissa Amezcua, ella va a estudiar ciudadanía y bueno una servidora va a estudiar el tema de liderazgos y candidaturas. Entonces como preguntas, cada quien va a estar generando bases de datos a partir de lo observado, esto se va a ir a la, al micrositio que te comentaba que va a estar anclado al Cux donde se tendrán al menos cada mes una actualización de bases de datos de análisis y uh, presentaciones hechas de una manera muy amigable para que las personas puedan visualizar de manera gráfica por ejemplo las fechas de todo el proceso electoral ¿no? cuando es inicia precampaña cuando inicia campaña ese podría ser un ejemplo otro ejemplo cuáles son los distritos nuevos ahí se van a mostrar los nuevos distritos que tenemos cuáles son las biografías de los diputados o de los candidatos a diputados o los candidatos a gobernador bueno también va a estar de manera accesible y eso por un lado eh, en términos físicos y en términos electrónicos más lo que ya comentó el doctor foros que respondan a cada una de esas líneas en, ahí mismo en el Cux en los auditorios donde ya de manera eh, Planeada, Masiva. <laughs> Sí. Ah, vamos a, a convocar a todos a que vengan a escuchar a resultados de viva voz, análisis y, e invitados. Precisamente en esta parte del el bloque de la ciudadanía, yo me imagino que ahí es donde entra precisamente la participación a la acción. Eh, ¿Podrán participar cualquier persona en estos foros? ¿Podrá haber dentro de este micrositio un ida y vuelta, alguna pregunta-respuesta? ¿Cómo sí, va a ser? Sí, básicamente de lo que se trata es de generar un ejercicio. En primer, en primer lugar, es un ejercicio académico que, se, eh, que tiene como base el trabajo que se desarrolla en el departamento. En segundo lugar, es un trabajo interdisciplinario que implica. Eh, poner en relación las habilidades de diferentes espacios y el conocimiento profundo que diferentes investigadores tienen para eh, realizar dos tipos de trabajos. Los, los trabajos académicos que tienen su propia dinámica y sus propias líneas de desarrollo, eh, eventualmente existirá la posibilidad de la generación de, algún, eh, de alguna revista o de algún libro en específico analizando todo el proceso. Pero a la par también hay un trabajo muy importante de difusión y de divulgación que va a estar concentrado en estos foros. Allí se tratará no de profundizar en la línea teórica, sino, sino generar los mejores insumos para que el ciudadano eh, de cualquier proveniencia pueda estar en contacto con esa información e intervenir en esa, en esa información. De manera que habrá una convocatoria que se realizará en los meses en los que vamos a estar eh, desarrollando estos, estos foros con los diferentes actores o con los eh, adelantos de observación que en ese momento estén eh, sobre la mesa. De forma que sí, este, estamos esperando una, una participación dinámica de la ciudadanía en estas actividades que están... Diseñadas precisamente para esa ciudadanía eh, y por otra parte la parte académica que tiene eh, flujos un poco distintos y en esos eh, nos colocaremos dentro de esa línea de generación de conocimiento. Eh, brevemente nos vamos, en la dirección donde puede entrar la gente a ver este micrositio es www.cooks.ug.mx y una barra que dirá observatorio electoral. Observatorio electoral. Doctor Armando Zacarías, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias y buenos días. Maestra Mónica. Gracias. Gracias a ustedes. Pues ahí está la invitación a participar en este proceso electoral 2018. La pausa y regresamos. Tiempo del corte informativo. Regresamos a Revista Jalisco. continuar con nosotros eh, para platicar de nuestra ciudad, que mejor que charlar con el arquitecto Carlos Correa. ¿Cómo está bienvenido? Bien, bien, muy bien. Ustedes pues ¿Cómo está iniciando su por la cuestión de los temblor y los de Chiapas y bueno, pero también por otro lado este el fin de semana vamos a festejar la independencia de México. Cuando de festejo, el, pero el también inicio, ¿eh? ser solidarios en estos momentos, Sí, ¿no? y hay que ser solidarios. Claro. Ayudar para que lleven este alimento, ropa, lo que están necesitando esas familias. Sí, creo que es menester de nosotros como mexicanos ayudarles a los demás. Vámonos Así a que podemos... recorrer que las cantinas. Vamos Nos ponemos a... sonrientes cuando decimos cantinas porque arquitecto. Bueno, <laughs> es que es un espacio alternativo, ¿eh? en donde lo lúdico se combina con la cuestión de lo serio y lo serio se combina también. Con lo utópico, con lo surrealista, ¿verdad? Como decía André Bretón, ¿verdad? Cuando conoció una cantina, fue la primera que fue y dice André Bretón llegando a México, dice: esto es el surrealismo. ¿Cuáles eh, fueron de las primeras cantinas de Guadalajara? Bueno, primero, en primer lugar, sí, de esto que yo decía, yo creo que es muy importante entender que cuando decimos espacio alternativo, es que la cantina tiene una esencia propia o, o este tipo de espacios donde la gente llega a poder platicar de diferentes temas sin tenerlo algo escrito. Eh, lo vemos ya en el banquete, en los diálogos socráticos, que es mucho muy interesante cómo se toca el tema de la belleza, el tema del arte, el tema de la democracia, el tema de la política, el tema de las mujeres, de todo. ¿sí me explico? Uh -huh. En Guadalajara eh, sí es una ciudad que tiene una gran tradición de cantina, ¿eh? En esa circunstancia de cantina, en ese sentido, eh, con sus altibajos ¿eh? y con su sesgo que ha tenido a través de la historia. Pero eh, podemos hablar, por ejemplo, de, de las más antiguas que quedan todavía. Podemos hablar de la que se llama la Sin Rival, que ahorita propiamente la. la eh, tenemos una cantina que es que desde 1898, uh -huh. ¿sí? que ahorita incluso creo que está. Eh, administrada por mujeres, que eso es muy importante. ¿esa donde ¿Está ubicada? Está en el barrio de Analco, propiamente por la calzada Independencia, ¿verdad? Está uh -huh. cerca de la de Revolución, dos cuadras antes, creo que es la de Mexicalcingo, uh -huh. y es una cantina de las. Bueno, podemos decirlo, más, más antigua. Y, eh, más antigua. La, fe, la fuente le faltan como unos tres años para el centenario, ¿eh? y es también mucho, muy interesante. es la fuente muy visitada por los políticos, ¿no? Sí, por eso le digo que es una... Eh, bueno, eh, tiene determinadas características que otras cantinas no tienen, ¿verdad? Por ejemplo, Lucía Maya pintó ahí un mural muy interesante. Está la famosísima bicicleta, ¿verdad? Uh -huh. y, que cuéntenos esa historia, a ver. Bueno, la bicicleta. la bicicleta tiene dos historias muy claras. Unas dicen que, eh, que habla de un señor que llegó allí precisamente ya tomado y que traía eh, necesidades fisiológicas y entró allí y andaba tan tomado que la dejó olvidada, ¿verdad? Mm -hmm. Y dijeron para cuando regrese, ¿verdad? Y nunca regresó. O regresó y tampoco se dio cuenta. <laughs> se las dejó de que había regresado. Y otros dicen que efectivamente tenía mucha necesidad de un trago y dejó empeñada la bicicleta y allí sí no regresó para no pagar, ¿verdad? Entonces son de las de esas. Dicen que por ahí, por 1957, 56, sucedió esta anécdota, ¿no? Ah, de las de esta en particular, la de la Fuente, eh, ¿ha cambiado? Eh, ¿Fachada, su interior? No, eh, ha cambiado de lugar, ¿eh? Porque regularmente estaba por la Avenida Hidalgo. Ah, okay. precisamente junto a lo que después pusieron ahí las dos la, las fuentes, las dos copas, ¿no? Y de allí se dio la vueltecita, bueno, cerca de donde incluso visitó también, también André Bretón, que es el Palacio de Medre, el palacio de Cañedo, uh -huh. ¿sí? Que era una casa que estaba en la esquina, que era Hidalgo y Liceo, ¿verdad? Y el cuando hicieron esta cruz de plaza, pues claro, demolieron todo. Y entonces la fuente se fue a la vueltecita y en Pino Suárez. Entonces ahí en, eh, en Pino Suárez, ¿cuánto tiempo? En, en, en Pino tiene? Suárez, bueno, desde 1948, desde por cierto, 49. 49, más o menos, en que les dijeron cámbiense y se cambiaron. ¿verdad? ¿Y desde entonces ahorita eh, ha cambiado? Eh, creo que, ¿es bueno, el ambiente sigue la. Bueno, ese, acuérdense que toda esa fue la casa de Francisco Valverde, el famoso burro de oro que ya vimos en alguna ocasión, uh -huh. de que estuvo allí donde está el Congreso que también fue fábrica de tabaco. Pero allí el ambiente, la cuestión que se da muy bien es que hay un piano, ¿no?, regularmente en las cantinas, porque además hay que oír música, ¿no?, y se, regularmente se escucha música popular, ¿no?, uh -huh. es muy dado José Alfredo Jiménez, Lucho Villa, Toño Aguilar, bla, 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 así me explico? Es algo muy... Eh, de, no, de nosotros, ¿no? Tomar y, este, y escuchar la música, ¿no? Aparte de la discusión, ¿no? Se habla mucho de fútbol. Allí en particular, sí hay que tener, porque también dependen de los niveles en que, eh, o cerca de dónde se encuentran para escuchar la plática, que es muy sobresaliente. Por ejemplo, allí como usted dice, de la cuestión política ahorita está estar, al orden del día. ¿no? Ahí las pláticas han de ser a ver este a qué puesto me voy a lanzar. ¿No? Pues muchos, voy a, sí, sí, <laughs> sí, muchos de allí salen las grandes <laughs> no. estructuras, ¿no? Se dice, pues y eso es obvio, ¿no? También como se comenta en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, y además tienen, en muchos de los casos también eh, su bebida preferida, ¿no? Y entonces casi siempre eh, se construyen como bases también, así como las parroquias, bases de, de, de barrios, no, por ejemplo Cien Rival, el Bar Víctor, están dentro de Analco, ¿no? El Bar Víctor que es la de eh, Libertad y Calzada de Independencia. Uh -huh. Y este en el Rosario, en el barrio del Rosario, bueno, pues está la Iberia, ¿no? ...que hay una bebida de la Batanga, ¿no? Que son de, de españoles, ¿no? Y también tiene su leyenda y sus cosas... ...y que eso es mucha una cosa muy importante. Está... ...desde luego los equipales... Los en, el equipales. ...en el barrio del Santuario, ¿no? Que son de... ...aproximadamente 1930... A ...finales de los 20, ¿verdad? Principios de los 30. Hubo un tiempo en que sí... ...hubo la cuestión que se daba... ...mucho la cantina... ...con la mujer de, de vamos con las ficheras, ¿sí? con la fichería, y luego también se dio mucho después, cayeron, cayó mucho, luego en los 70s cayeron mucho. Aquí había una unas muy famosas como los manolos, ¿verdad? Manolos de diferente parte, que el señor hizo una cadena completa de, de, de cantinas con restaurant, ya, ya se unió lo del restaurante. Y en los ochentas de a tiro cayó mucho la cuestión de la cantina con esta explosión que hubo en la situación de que había eh, lo que se llaman ahora antros, ¿no? O sea que bares. hay bares, bares. Este, la cuestión de música Hasta en otros lo, lados, lo, lo los jóvenes. Bebidas, ¿no? Las y como la mujer no entraba en aquel entonces en la cantina, y entonces la cantina se empezó a abrir y regresó en la situación del uso precisamente de la cantina, en donde ya la mujer, ya sale la otra parte de la mujer y entra la mujer en donde sí le gusta la cantina, en donde sí quiere discutir y donde sí quiere eh, compartir, ¿no? Con los amigos. Esa circunstancia y empieza a ir la mujer y empieza a regresar, desde luego, también. Entonces, el en estas cantinas sigue estando muy marcada la generación que va, a adultos. Sí, 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 sí. O Ahorita, sea, no vas a ver ahí a jovencitos. Bueno, no, no, no. Ahorita ya hay una intercomunicación social muy, mucho, muy importante. Son como vasos comunicantes, ¿no? Sí, hay de diferentes general, generaciones. Eh, originalmente, el que recomendaba mucho la cantina era el hombre viejo, ¿no? El que ya había pasado por esa parte, le había tocado esa situación de vida y este, le gustaba el trago, ¿no? De, de, de este platicarlo, leer el periódico y luego salirse y luego ya irse uh -huh. a su casa, ¿no? Pero con el tiempo, sí, las generaciones fueron acercándose más a este espacio eh, alternativo que vuelvo a repetir, es un espacio de discusión y de discernimiento, de pláticas interesantes, culturales, depende mucho dónde estén localizados y, de de, y casi en todas, mire, por ejemplo, en el caso de la eh, en el caso de los equipales, bueno, las fotografías de fútbol son necesarias, verdad, y va mucha gente incluso a verlas. En otras hay de fotografías antiguas de Guadalajara, en otros hay de toros, en otras, ¿sí me explico? Y se van, este, tomando en ese sentido. México al cinco tiene el bar Morelia, por allí, la cantina Morelia, verdad. En otros tienen, eh, van de diferentes cosas y tienen una característica muy especial. El hombre que ya no está dentro de una cuestión de un barrio, eh, regularmente lo que hace es trasladarse a una del centro, la que tiene mayor fama o algo así parecido, ¿verdad? Como son los Manolos, como es el caso de la de la Fuente, que incluso está dentro de la guía turística, muchas de es ellas Es Lo que están le iba a comentar podemos ir a visitarlos que no claro cuenten claro estos claro que claro en guadalajara claro no son parte de la cultura de guadalajara indudablemente que allí se da mucho de la historia oral de la propia de guadalajara no no se diga de la historia del fútbol no se diga de la historia de los toros de la gente eh, épica pero Inclusive de, de, de Guadalajara, ¿no? O sea, y de diferentes partes de donde llegaron y donde se discuten y donde se conoce muchísimo. Le digo, ya en el banquete de Sócrates se, da, se hablaba mucho, ¿no? Entre Pedro, Sócrates, ¿verdad? Platón y todos ellos, este tipo de discusiones. Y se sigue dando y se seguirá dando. Lo único que cambia es a veces el espacio, ¿no? Lo que fueron las discotecas con bar se movieron mucho en los ochentas, ¿no? Porque así era la música, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ya regresó y, ahorita, por ejemplo, en el tour de, que dan a los turistas, lógicamente los llevan a una cantina, ¿no? Y esa cantina, pues en este caso, se puede prestar como la fuente, ¿verdad? Depende también de esa eh, situación de lo que es, quieren visitar y darse cuenta realmente qué es una cuestión. Una cantina. Además, tienen tragos tradicionales que ellos preparan. Sí, porque no nos vamos a quedar nada más con que nos cuenten la historia. No, no, por ejemplo, la de la fuente... ¿Cuál es la tradicional ahí? Allí la fuente lo que tiene es... Bueno, en primer lugar, hay de todo, pero regularmente lo trago derecho, ¿no? En otros ah. tiene la famosa piedra, en otros tienen la butang, batanga, ¿verdad? En otras tienen las alegres, ¿verdad? Las ah, de esas me han <laughs> contado los muchachos de aquí, <laughs> me dijeron. Sí, ¿Sí los muchachos de aquí del estado. Sí. Y luego tiene otra cosa muy clara, ¿verdad? El gran maestro de la cantina, el gran maestro de todas las cosas de la cantina, el gran director de la cantina es el barba. Es el cantinero, ¿Cuántas cantinero. historias no, se sabrá. no No, no, no. Es que ahí le llegas a llorar, le llegas todo, a todo pedir consejos. Así es. Ellos son grandes maestros de la sabiduría, ¿no? De qué es lo bueno, qué es más o menos cómo se siente, cómo está, anda de este ambiente, mire esto y esto. Y eso es, es algo que busca mucho. El, el ser humano, el... quien lo escuche. ¿Sí me ir a pico? entrevistar al, ir de el... la... al de la fuente, decir, a ver qué político ha llegado aquí. Sí, 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 ¿no? ¿Qué, ¿qué opina? ¿verdad de qué, esto? ¿Qué alianzas se andan haciendo? <risa> <risa> hay unas sí, que... Hay de, todo. de la botana dan unos este, taquitos dorados, ¿no? También. Ah, bueno, taquitos? sí, bueno, la, la fuente no tiene, no Ay, tiene no, en sí el en servicio, los... pero por ejemplo los equipales sí, sí los taquitos tienen taquitos. Dorados. La Iberia tiene, bueno, una... Botanas muy, muy, sabrosas que dan, sí. que ofrecen, ¿no? Hay un, solamente un plato que son, eh, no sé, uno muy español, callos, algo así, que sí lo venden, ¿eh? Nos han Pero, contado. Da, que dan de esa botanita ahí. Sí. ¿verdad? Nos han contado. Sí, Vamos así es. a ir a conocer. Hay que, <laughs> hay, que hay que conocer, ¿eh? hay que sí. conocer, hay que hacer ciudad, porque estos espacios al alternativos son mucho muy interesantes porque allí se oye de la historia del gobernante fulano de tal o del futbolista fulano de tal era así a no y el cantero dice no aquí venía casi aquí. pues hay que ponernos de acuerdo ándele, para ir ándele, a con, mucho ¿no? gusto, con mucho gusto con mucho gusto hoy que es independencia que pase buena semana igualmente felicidades y bueno a ser solidarios ¿eh? eso es muy importante ¿eh? a los centros de acopio Sí, hay que ir. Muy bien. Eh. Vamos a la pausa. Comuníquese. 3030-5307. Regresamos con más. Regresamos a Revista Jalisco. María de Jesús Rodríguez eh, participa para los boletos para asistir a esta semifinal de ópera y José Mendoza. Eh, preguntan, no aplican células madres en el hospital Soquipan, como lo dijo su invitado. Así que nos manda saludos, muchísimas gracias por su comentario. Y mire, qué importante es todas aquellas asociaciones y por supuesto también los avances médicos, todos los que participan para eh, salvar la vida. A personas que tienen cáncer, cualquier tipo de cáncer, y es precisamente cómplices AC, que hace su trabajo y estará presente en el próximo encuentro Juntos contra el Cáncer. Y para platicarnos, José Carlos Isaquero está con nosotros, que nos da mucho gusto recibirte. Un gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación. Oye, podemos pensar que es la medicina la que se tiene que encargar del cáncer, nada más, ¿no? Doctores, hospitales. Sí, pero fíjate que eso, eso es lo que regularmente pensamos, pero la. La idea de, de este encuentro y, y, y la parte que nos corresponde es también incidir, decirle lo que está pasando, nosotros como organizaciones de la sociedad civil organizada, tal cual, este, decir todo lo que, lo que conlleva un tratamiento de cáncer, no nada más es, es el medicamento o es el estudio, también hay que colegiar la parte también de acompañamientos emocionales, estándar de, de competencia para dar un acompañamiento digno. Al, al paciente y al familiar, porque ambos son los involucrados, ¿no? Sobre todo el, cu el cuidador primario está muy desprotegido y al rato tenemos dos pacientes, ¿no? El cuidador primario que nadie le ha dado la atención. ¿Quién es? Oportuna. Para que saber con quién le llaman ustedes. Bueno, el cu cuidador primario es eh, eh, aquella persona que se encarga del paciente oncológico o hematológico, que está a un lado, la familia. Uh -huh. el, el, el esposo, en el caso de la esposa, o la esposa, en el caso del esposo. O la mamá con el hijo, ¿no? Ese, ese cuidador primario no tiene educación sobre el tema oncológico o hematológico. Y termina desgastadísimo. Claro, claro. Y, y aparte se confunde. Hay veces que él cree que la parte de aguantar y no llorar es la mejor, es la mejor estrategia para, para estar paliando la parte que de la enfermedad que está sucediendo emocionalmente, hablando. Y, y no, tal cual, cual no, porque expresar los sentimientos de una manera honesta. Y Clara, ambos, tanto paciente familiar como familiar paciente, pues es lo que nutre también este acompañamiento emocional. Y es la idea de este encuentro, el primer encuentro que vamos a hacer juntos contra el cáncer, que es una asociación de, que, que nace en la Ciudad de México, de muchas instituciones este, de la sociedad civil enfocadas al tema oncológico, al tema del cáncer en niños, jóvenes y adultos, pero sobre todo se toma una muestra de, de, de asociaciones civiles que trabajan a nivel este, república en cada uno de los estados, donde han incidido en políticas públicas. Y bueno, en Jalisco nos ha tocado a nosotros hacer, hacer políticas públicas, incidir en políticas públicas participando con el Instituto Jalisciense de las Mujeres, y pues nos toca representar a Jalisco. Creo que, que en Jalisco tenemos un gran pretexto, hemos tenido muchas métricas en cáncer de mama. Hemos, aquí nace el, el estándar de competencia de la norma 041, ¿Qué este, es que, la norma 041 que obliga? La norma 041 es de cáncer de mama, protege a todos los tipos de cáncer de mama a, y, a, y protege a, a, a las señoras y a los señores. Ya, ya permea toda esa parte y al 100% con seguro popular. Uh -huh. ¿Y te trasladas entonces tú con gente del Instituto jalisciense de las Mujeres? No, no en este caso nada más voy yo, uh -huh. este, como asociación civil, ayudado con las métricas que también me van a proporcionar este, tanto en el Instituto jalisciense de las Mujeres, Secretaría de Salud, este, hospitales civiles. Para poder expresar cómo estamos en Jalisco y qué hay que hacer en Jalisco todavía por el cáncer. Esto será eh, el próximo 19, del 19 al 21 de octubre. Así es. Eh, ¿qué, ¿Qué tantas discusiones se puedan generar y que les dé fruto al Estado de Jalisco? Sin duda, México es, es en general, ¿no? Lo sí. Sucede en un Estado, se puede replicar en claro. Jalisco. Pero siempre nuestro Estado, por ser uno de los más grandes, eh, tiene mayor desarrollo económico, lleva la pauta. Habrá unos Estados mucho más pobres. Pero también tenemos que aprender y mejorar muchas cosas. Sí, yo creo, yo creo que hay que compartir, va, va a ser uh -huh. mucho compartir también de lo que hemos hecho, los otros estados que han hecho, este, y cómo podemos replicarlo en los diferentes estados, y sobre todo incidir en la agenda pública para que haya más tipos de cáncer, sobre todo en adultos, protegidos por Seguro Popular o con fondos federales, que es lo que nos hace mucho falta. No va a haber dinero que nos alcance para, para combatir el, la enfermedad. Y aparte la parte también de acompañamiento emocional, que está muy descuidada, prácticamente no tenemos un estándar a nivel, este, ya tenemos un estándar de cáncer de mama que hicimos aquí en Jalisco para, para, para acompañamiento emocional, un estándar de competencia, pero no hay un estándar para diferentes tipos de cáncer. A ver, PALIA, por ejemplo, ha sido un organismo que se creó hace muchos años y que habla precisamente de evitar el dolor. Claro. Este, ¿Y, y Paliar ¿le, nadie... le ha rebasado? Sí, oh. bueno, palía, palía sigue trabajando y, y fíjate, una, una cosa muy importante, uh -huh. Palía existe desde hace muchos años, como le palía. dices, pero nadie, nadie lo conoce, nadie lo conoce, ¿no? entonces hay que, hay que difundirlo, es, es toda la medicina del dolor, tenemos sí. un instituto gratuito sí. que, que es de nuestro gobierno del Estado y, y prácticamente no ha habido difusión. Y, y no todos los estados tienen a, un palía, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la parte que queremos compartir y por qué no hacer la réplica en otros estados. Incidir a nivel nacional, como lo hicimos con la norma 041, que ya la lazada prácticamente la, la identificamos Ajá. muy bien. Incidir en otras políticas públicas Ajá. para meter más tipos de cáncer y, este, y bueno, y aprender unos de otros, ¿no? Oye, pero tú, tú representas una asociación civil. De Ajá. verdad, las asociaciones se han convertido en un ente fuerte que, que puedan intervenir en una política pública sobre sí. todo cuando hablas de dinero porque meter a esos tipos diferentes tipos de cáncer en este en el servicio público de salud pues no es nada más que una asociación civil se le ocurra o quiera o desea o demande claro no tenemos que tener una, una, una participación también del gobierno tal uh -huh. cual este, ocupamos a que se siente ahí también el gobierno va a estar uh -huh. gente de, de, del instituto nacional de cancerología uh -huh. Este, y, y bueno, también bajar los fondos federales para poder hacer la política pública, defender la política pública, porque también es un escrutinio ya cuando llega a hacerse esta política pública, qué tanto le van a cortar a, a, a lo que nosotros queremos como, como tal, ¿no? Oye, ya presentaron el presupuesto de ingresos y egresos de la federación sí. para el 2018. Sí, sí, sí. Sería bueno desmenuzarlo claro, y claro. ver qué tanto le toca a, para el año 2018 a este rubro. Sí, 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 totalmente, porque... Yo creo que una, una de las necesidades más grandes también es, es la, la tecnología, los avances que hemos tenido en los hospitales civiles, es un gran pretexto que hemos tenido, sobre todo para niños con cáncer. Oye, que... ¿cuánto, ¿cuántos tipos de cáncer eh, los tienes tú obviamente detectados uh -huh. y crees que hay la necesidad de sumarlos al Seguro Popular? Sí, pues mira, las incidencias más, más comunes es los linfomas de Hawkins, que es en el sistema linfático, no están protegidos por el Seguro Popular está la parte de la leucemias en adultos no está protegido por seguro popular. Cáncer de colon ya lo protege, pero cáncer de estómago no está protegido. Y ahorita es más incidencia en los adultos esa parte. Cáncer de garganta, de, 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 de papilas, de esófago, de boca, que por hay ejemplo, mucho en los sobre jóvenes. todo que la gente que fuma? Sí, sí, de lengua, por ejemplo, de, hablando del, del tabaquismo, sobre todo en nuestros jóvenes está pasando mucho, pues no lo protege el seguro popular, pero incidencia es más fuerte linfoma es de linfomas de Hodgkin, leucemias la parte también de cáncer de estómago. Y están muy enfocados sobre todo a la niñez. Ahí sí les va mejor a los chicos. A la, la niñez está protegida al 100% desde el gobierno de Felipe Calderón por Seguro Popular, la leucemia y linfomas de Hodgkin. Les va muy bien. En nuestros hospitales civiles, aquí en Jalisco, tenemos este certificados los hospitales para que los protejan en los trasplantes de médula ósea. Eh, si no son quimiosensibles y si la quimioterapia ya no está funcionando, este, tenemos un trasplante auto, digo, que de un hermano de médula uh -huh. ósea. Y si no tienen el hermano, todavía tenemos la parte de los cordones umbilicales para que se vayan a. Para, o, o también una red de, en Reino Unido, Japón, para que se traigan esos cordones y hagan todavía el trasplante. Entonces, estábamos al 75% de, de, de sobrevida en hospitales civiles, ya vamos un poquito más allá. Del 75. Del 75. Entonces, estamos logrando mucho con los niños con cáncer. Ya no sí. es. Ya un niño con cáncer tiene mucha oportunidad de vida. ¿Y los adultos? Y los adultos. Abandonan mucho su tratamiento por la falta de recurso económico. Pero para eso están las asociaciones civiles. Así es. Estamos muchas redes de apoyo, uh -huh. pero sin embargo nunca es suficiente. Por ejemplo, un cáncer de próstata, que los medicamentos son muy caros. Hay algún presupuesto de, 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 de seguro popular, pero no en todos los estadios del tipo de cáncer de, de próstata, ¿no? Eh, José Carlos, ¿tú sigues con la campaña de Recicla? Seguimos reciclar. con la campaña de Recicla. Los uh -huh. invitamos ahí para que nos, se sumen también a la campaña. Nos va muy bien. Nos dieron una placa ahora. ...hospitales civiles por los cinco años... ...por todo lo que hemos hecho... Este, ...necesitamos muchas manos... ...la campaña es permanente... ...acabamos de recibir también el premio al mérito ambiental... ...aquí en Jalisco... ...gracias a ustedes... ...si ustedes no podíamos articular... ...ni a corto ni a largo plazo ninguna campaña... Para, ...para apoyar a pacientes de escasos recursos... ...y bueno, estamos ahí... ...esperándolos con sus PET, con sus tapas... ...con su, con su aluminio... ...con sus botes, botes de aluminio... ...en Tenería 699... ...entre Belén y Coronel Calderón... ...los martes... Jueves y sábado de 10 a 1 de la tarde. Ahí en el hospital. En el civil, hospital, eh, Antiguo hospital civil, civil, civil viejo, así es. Así es, por la parte de atrás. Y atrás, prácticamente la parte de atrás. Y es, la gente está ahí. ¿Qué días nos puede repetir? Martes, jueves y sábados de 10 a 1 de la tarde. Así es, y usted llega con su auto, baja rápido, entrega y se va. O sea, sí, no sí, va sí. a perder más. Y minutos. se toma la foto para subirle a la red. <laughs> claro que sí, muchísimas gracias, José Carlos. Ah, gracias a ti. Nuevamente también. por estar con nosotros, que gracias. te vaya muy bien, te esperamos y si te parece, después. De, claro. este, de este encuentro, primer encuentro Juntos contra el Cáncer en la ciudad de Querétaro, próximo 19 a 21, para que nos platiques cómo nos fue a Jalisco. Claro, con gusto. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa, le recordamos el teléfono 30-30-5307 y, y regresamos a Revista Jalisco. Política y más en Revista Jalisco. Regresamos. aquí en Revista Jalisco para charlar esta mañana con el doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Mayra. ¿A buen la orden, inicio de semana. Sí, igualmente. Se a están todos. poniendo las bases para un sistema anticorrupción. Aquí en Jalisco hay perfiles, hay nombres para tener este comité que va a designar al fiscal anticorrupción. ¿Hay una fecha ya, 14 de septiembre, donde tendrán que salir esos nombres? Sí, efectivamente, Mayra, y es un problema, lamentablemente, muy añejo, así como complejo, y me atrevo a decir hasta cultural, el tema de la corrupción que trae bastantes problemas definitivamente a todo nuestro país. Desde cómo se ausentan los capitales extranjeros por eh, desciende drásticamente quienes pueden venir a invertir a, a México porque saben que si llegan a México pues van a pedirles las famosas mochadas los diezmos o los veintesmos dependiendo y eso pues mejor prefieren irse a invertir a otros países lamentablemente México está todavía en, en, en peores circunstancias en materia de corrupción que algunos eh, países como es Chile, Colombia, Argentina, Brasil. Uh -huh. eh, entonces, esas inversiones que podrían venirse a México se están yendo a, a, al sur del continente y necesitamos combatir la corrupción con herramientas e instrumentos sólidos y efectivos. ¿En este proceso, en lo que va de este proceso, hay confianza? ¿Deben hacer con confianza este sistema anticorrupción? Totalmente. Si se pierde la confianza, eh, Mayra, desde el momento en que, ¿En que nace, en que nace se está Pueden nacer muerto uh -huh. eh, nuevamente. Veamos el, el reflejo a nivel nacional, donde ya desde hace aproximadamente eh, tres o cuatro meses debería contarse con un fiscal anticorrupción. Sin embargo, por el manoseo, por los intereses políticos y precisamente pues eso tiene que ver de alguna u otra manera con actos de corrupción. La Fiscalía Anticorrupción de alguna forma está en funciones, pero sin un fiscal anticorrupción, porque no lo han nombrado. Uh -huh. Entonces, espero que en Jalisco no se replique eh, y no sea un espejo de lo que está ocurriendo a nivel nacional y aquí se hagan las cosas con verdadera transparencia y con legitimidad. Si las autoridades eh, que llegan a estos puestos, a estos cargos, no cuentan con total transparencia, con legitimidad... Entonces, pues va a ser esto eh, otro, otra, otro ente burocrático en el que van a ganar dinero unos cuantos. Y pues eh, recordemos que el fiscal anticorrupción es una persona que sus, los grandes enemigos a los que va a enfrentar, por eso no debe tener contacto, camaradería, mucho menos, pues es eh, la clase gobernante. Uh -huh. eh, vemos que en este momento hay más de 20 exgobernadores y así en cascada hacia abajo. Eh, con problemas eh, judiciales. Eh, tenemos nueve exgobernadores en la cárcel por actos de, de corrupción precisamente y que el, 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 los fiscales anticorrupción, ya sea a nivel eh, nacional así como a nivel estatal, pues deben de encarar, enfrentar y no, no necesitamos un ángel ahí, ¿verdad? Una persona que sea honesta, que debe serlo, eh, transparente, que debe serlo. Pero eso no va a bastar con que sea una persona eh, con estas cualidades que debe de reunirlas. ¿Qué otras cualidades debe de tener? Debe ser un conocedor, Mayra, del derecho, uh -huh. porque va a enfrentar a políticos corruptos quizás eh, y tendrá que en su momento denunciarlos penalmente, uh -huh. promover demandas en materia civil, eh, dependiendo las, las áreas en las que tenga que moverse. Entonces debe ser un profesional... En mi opinión, del derecho, y que además de que sea honesto, sí, que sea transparente, que sea un hombre de bien, todas esas cualidades debe de, de reunirlas, pero debe ser un conocedor y que no le tiemble la mano al momento en que tiene que des, de, denunciar a un alto funcionario del gobierno del Estado de Jalisco. Incluso así sean fiscales, así sea el mismo gobernador, quien sea. Él tiene que presentar las denuncias correspondientes y darle seguimiento sin temor a nada y a nadie. ¿Debe de estar eh, limpio en cuestiones de partidos políticos, de no haber sido militante, de no haber sido este, o haber estado en el sector público? Totalmente, de preferencia, eh, porque esto le va a dar mayor legitimidad, mayor credibilidad. Una persona que esté ajeno a la partidocracia, porque la partidocracia lamentablemente es la que genera más índices de corrupción. Nos lo dicen los números eh, fríos, el 90% de los mexicanos considera que los partidos políticos son corruptos. Entonces, si sale el de los partidos políticos, sale su nombre de, de, de los partidos políticos, entonces eh, la ¿Habrá credibilidad... favores? Habrá que pagar... El, el, el cómo llegó ahí, ¿verdad? En un momento dado. Y, y pues es muy común eso que eh, se dan ahí los arreglos y componendas. De estos perfiles, de estos 51 aspirantes para conformar esta comisión que va a elegir al fiscal anticorrupción, ¿qué le parecen los perfiles? Hay rectores de universidades, el rector del ITESO, de la UNIVA, de la UP, hay rectores de centros universitarios de eh, la Universidad de Guadalajara. Hay un periodista, otros impulsados por organizaciones civiles esto ya eh, garantiza algo bueno es un avance yo pienso que eh, yo conozco a, a varios de los de las autoridades tanto de mi alma mater la universidad sí. de Guadalajara así como de algunas instituciones educativas que están ahí de la misma coparmex eh, del sector empresarial conozco a varias eh, personas y, y claro que hay gente de bien, uh -huh. hay gente que quiere cambiar las cosas en este estado y ojalá y pongan todo su empeño para transformar nuestra entidad, para empezar eh, invirtiendo las cosas como se mueven en este país en el sentido de la corrupción. Porque nos queda claro que quieren aportar a Jalisco, claro. porque no van a recibir ningún pago y será un cargo por tres años. Es un trabajo arduo. Sí, y pesado y complicado además. Eh, porque ese es uno de los gravísimos problemas que enfrenta a México, lo que es eh, la corrupción, y ya hemos tratado aquí el tema de la impunidad, uh -huh. y pareciera ser que siempre vienen en el mismo paquete ambas, y lamentablemente los indicadores que estamos ubicados a nivel mundial, lo, como estamos ranqueados, eh, pues son de los, de los peores, de los últimos en cuestión de impunidad, también México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y el primero en América. Entonces, eso es muy preocupante. Y del lado, y, y por el lado de la corrupción, ocupamos también esos niveles eh, a nivel internacional. Pareciera que los empresarios, organizaciones civiles. Le están echando ganas a este tema, pero luego vemos estas comparecencias en el eh, Poder Legislativo y que los diputados faltan. Están con los celulares, con los celulares se salen, les importa muy poco. Ahí entonces, nosotros como sociedad nos quedamos, pues no es el mismo interés de, de los dos lados. Claro, y, y qué bueno que incluso se llegaron a ver imágenes ahora que, que van aspirantes a las comparecencias de que los diputados llegan, hacen acto de presencia, mal están 15 minutos, se paran. Y se van. Uh -huh. ¿no? eh, y los que están ahí están con el celular chateando. No les importa. Pero el pero ¿por qué pasa eso, Mayra? Es muy fácil. Antes eran diputados levantamanos. Hoy no hacen eso. O soy, hoy, hoy son diputados aprietabotones. Con un botón que aprieten es suficiente. Y lo único que tienen esper que esperar es que los grupos que hay... Eh, que son los factores de poder. Que le digan cuál es el bueno. ¿Ya eh, tendrán es los trabajo. nueve nombres entonces? Desde, desde que se dio esa lista, ¿no era necesario esas comparecencias? Probablemente. Ya estén palomeados porque eh, el Congreso del Estado, vemos que pasan las legislaturas y siguen igual. No quieren hacer exámenes de oposición eh, a los aspirantes a cargos de primer nivel. ¿Por qué? Porque se les va de las manos uh -huh. y el día que llegue una persona y, se, y, y él sienta que llega a, 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 un, a un puesto de alta responsabilidad por sus méritos, no por dedazo, por amiguismo, por compadrazgo, porque le dieron línea, porque, o porque pagó incluso el puesto, uh -huh. porque eso es, también es parte de la corrupción y parte del cáncer del que estamos hablando en México, eso es muy añejo también. Pues entonces van a perder ahí todo, eh, todos los negocios que hacen. Entonces, esa es gran parte de la corrupción. Se tendría que examinar, hacer exámenes de oposición a todos de forma transparente y el que sea más capaz, no solamente, como te repito, yo, a mí me queda todavía la duda de, de cómo lo van a elegir, si nada más porque es honesto y es transparente y es bueno, ¿verdad? Uh -huh. Además de tener esas cualidades, debe de tener pues los tamaños para, para ocupar un puesto de esa responsabilidad, un puesto de esa naturaleza. Además de eso, tiene que tener los conocimientos técnicos para utilizar las herramientas jurídicas y saber por qué denunciar, en qué eh, demandar en un momento dado, dependiendo de la materia, y darles el seguimiento. O sea, no, no es cualquier las cosa. No piernas en momentos Exactamente, y debe de estar por eso desvinculado totalmente de los partidos políticos, porque son los que más han lacerado este pobre país. Y lo que siempre decimos, este tema ya bajó a, a la población, el, el ciudadano sabe la importancia de tener un fiscal, del problema que tenemos de corrupción, los números los tenemos aquí, de cuánto nos cuesta el, el tema. Sí. sí, definitivamente hoy publico una columna uh -huh. en algún medio de, de circulación del Estado. Y ahí manejo algunas cifras y estadísticas nutriéndome yo de la IMCO, uh -huh. entre, entre otras eh, encuestadoras, en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Y sí, es muy preocupante que eh, un país entre más corrupto es, más se ausentan las inversiones. Eh, las encuestas nos dicen que el 90% aproximadamente de los mexicanos consideran que la partidocracia y los políticos en turnos son los más corruptos. Entonces, esa situación debemos invertirla. Y incluso escucho mensajes que intentan desalentar a la población diciendo que es parte de la cultura del mexicano la corrupción, como dando a entender que debemos de justificarla uh -huh. y practicarla. Yo conozco a decenas, cientos o me atrevo a decir miles de personas de mexicanos que no son o que no somos corruptos, Mayra, y que no vamos con esa línea y que trabajamos de una forma honesta y que precisamente eh, queremos dejarles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mejor Jalisco y eso debemos de tenerlo muy presente y transmitir los principios los valores la honestidad entre ellos con la finalidad de que vayan ellos transformando nuestro estado y nuestro país y también no ser negativos porque luego claro, siempre claro, somos negativos y dar claro. también el voto de confianza a esto que están haciendo y a los perfiles que están y a lo que se va a integrar. También eso es bueno, ser positivos. Así es, definitivamente yo tengo confianza en algunos nombres que veo ahí, porque creo que son personas de bien. Son a ver, personas ¿nos dice honorables. para irnos a la pausa algunos nombres? Mira, te voy a decir por instituciones en las cuales conozco y, y, y me desempeño. Actualmente incluso la, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Panamericana, ahí también soy profesor, en la UNIVA, en Dube por todo el país de la, de la UNIVA, de la misma Coparmex, hay empresarios exitosos eh, y bueno, por señalar algunos, ¿no? pero creo que les doy el beneficio de la duda a todos los demás eh, que quieren cambiar las cosas en nuestro estado. Y esperemos que así sea. Y estaremos nosotros vigilando y señalando todo lo que hagan y que el Congreso, de una vez por todas, transparente las convocatorias para que lleguen personas de bien, pero además que sean técnicas. Aquí seguimos analizando ese tema. Claro Gracias, sí, doctor Mayra. Francisco. Un gusto. Gracias. Mayra. Vamos a la Un pausa. Día. Regresamos. Regresamos en breve a. Revista Jalisco. Bueno, le recordamos que se puede ir a la semifinal del concurso Ópera en Palco. Eh, es precisamente en el Teatro Moncayo el próximo miércoles 13 de septiembre a las 8 de la noche. Así que marca el 3030-5307 y va a haber un eh, encuentro, un congreso internacional de negocios, lo organiza la Universidad Autónoma de Guadalajara. Así que vamos apuntando para asistir y entender cómo va esto de los negocios, lo más nuevo, y saludamos al doctor Ismael Zamora Tobar, él es decano de ciencias sociales, económicas y administrativas de la universidad. Bienvenido. Trini, buenos días. Pues, Gracias por acompañarnos en este, en este evento que estamos organizando. Realmente estamos muy emocionados. Por segunda ocasión, nuestra universidad trae a un premio Nobel de Economía hace tres años al señor Paul Krugman. Y este 21 y 22 de septiembre tendremos a Sir Angus Deaton, premio Nobel de Economía 2015, entre otras personalidades que abordarán este tema tan importante de la competitividad en la era cognitiva, es decir, la revolución 4.0, y particularmente dos temas que nos parecen sumamente interesantes, que son la competitividad y productividad tan necesarias en América Latina y particularmente en nuestro país. Y que reviste importancia cuando se están eh, hablando de temas como una re renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Estos temas le van a llegar al estudiante, a la comunidad que está empapado en temas de economía, de negocios, que está estudiando y que buscará en algún momento estar en algún empleo relacionado con esto? Ciertamente, Mayra, eh, estamos organizando una experiencia de aprendizaje de alto nivel, principalmente para la comunidad universitaria de nuestra universidad, pero también desde luego está abierto a todos los profesionales en el campo de los negocios que estén interesados en estos temas, que nos parece que eh, en esta época de cambios más bien se está dando un cambio de época en la que la participación de las nuevas tecnologías se está transformando, yo creo que la, eh, la participación de las personas, la gestión en los negocios, las relaciones entre las, los estados, nacional, eh, estados nacionales y desde luego entre los propios gobiernos. Eh, creo que estamos frente a una eh, cuarta revolución que está transformando todo y las instituciones educativas tenemos un gran compromiso para eh, definir y explorar nuevos rumbos que den certeza al ejercicio profesional de nuestros egresados. ¿Cuáles serían estos eh, retos de los jóvenes? Eh, son, son diversos. Para empezar, yo diría que deberán enfrentar una nueva manera de gestionar los negocios, de gestionar las empresas. Eh, la participación de el crecimiento de la información a partir de computadoras que están procesando información estructurada uh -huh. y no estructurada genera big data que los nuevos profesionales deben manejar con eh, prestancia y eso seguramente ya no, no nos parece pues que eh, ahora lo que se requiere es un pensamiento estratégico que a partir de información que tienes, eh, casi en el momento puedas tomar decisiones. Ese es uno de los grandes retos que, empre que enfrentan los nuevos profesionales. Eh, por otro lado, eh, el Internet de las Cosas está generando muchísima información que hace necesario que nuestros estudiantes también estén preparados para manejar todas estas tecnologías. Sin duda alguna, es importante no perder de vista el contexto. Nuestro país y América Latina en general... Eh, han tenido un Producto Interno Bruto eh, creciente, pero se espera que en los próximos años este disminuya, por lo que es necesario mejorar la productividad y la innovación. Y en ese sentido, la creatividad es un elemento central para la formación de los futuros egresados en el área de negocios. En este Congreso se le hablará al empresario consolidado, que ya tiene muchos años en esto que hay relaciones incluso internacionales de comercio y también al estudiante, al pequeño emprendedor que busca otros nichos de mercado. ¿Habrá un diálogo para todos? Nosotros creemos que sí, es un diálogo para todos, en el que estarán presentes, por ejemplo, Ed Lobley, que es vicepresidente mundial de IBM y que tratará, según nos expresó, de acercarse no solamente a los jóvenes, sino a los distintos empresarios pequeños y medianos y consolidados uh -huh. porque mm, la innovación en el área tecnológica está siendo muy ágil, cotidiana y que necesita transformaciones prácticamente diarias para posicionarse en los distintos mercados en los que una empresa se desenvuelve. ¿El, la te el tema de la autoridad también estará presente? ¿Representación del gobierno? Eh, tenemos la participación de eh, funcionarios de la Secretaría de Economía. Eh, el director general de, de minas de nuestro país estará con nosotros. ¿Todos estos eh, espacios se van a realizar en dónde? ¿Con qué horarios? Eh, ¿Hay un costo para la gente que nos ve y nos escucha en este momento? Eh, el evento inicia el día 21 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara, particularmente en su campus de Único. Eh, inicia la... El registro a las 8 de la mañana, iniciaremos la inauguración a las 9 de la mañana. Y de ahí estaremos todo el día, mañana y tarde, el día jueves y el día eh, viernes. El costo es de mil 6,300 pesos para el público en general. ¿Algo de los estudiantes? Por claro, los tienen... estudiantes tienen un costo muy diferenciado, porque lo que buscamos es la participación de ellos, es un congreso. Eh, definido para ellos y elaborado para ellos y queremos que ellos estén presentes. Con un valor curricular. Con un, con un valor curricular, desde luego. Uh -huh. Que al momento de que regresen a las aulas estos chicos, eh, empiecen también a promover quizás otra forma de enseñanza, otro programa educativo, estos tienen la demanda, les hace ir cambiando año con año las bases eh, académicas. La, la idea central del Congreso es, por un lado, ponerlos en contacto con temas que son clave para eh, el ejercicio profesional. Eh, uh -huh. Nos parece que el desarrollo y el bienestar que, que debe democratizarse es eh, algo eh, en el que todos somos responsables. Si todos somos responsables del bienestar, pues necesitamos eh, estar preparados para enfrentar las circunstancias en las que nuestros futuros egresados habrán de desempeñarse. Eh, en, ese, en ese sentido eh, es el que, eh, en el que estamos visualizando la participación del Premio Nobel, quien eh, en su libro El Gran Escape nos dice algunas de las eh, cosas que se tienen que enfrentar para salir. De la pobreza, el gran escape es salir de la pobreza. Es que eh, cada, cada vez, cada día, el planeta cambia tanto, ¿no? En la parte ambiental, en la parte de la este, innovación, en las diferentes este, pues, formas del diálogo que hay a nivel internacional. Entonces yo creo que, no, no sé, los programas educativos tendrán que ponerse. Siempre a la par en esa eh, demanda o la misma oferta que, que la evolución pues del planeta les va dando a los chavos. Así que le agradecemos mucho que les vaya muy bien en algún portal donde pueda la gente conocer más sobre este sí, eso en el portal de Congreso de Negocios UAG, ¿verdad? Allí lo podrán bien. localizar toda esta información. Bien, muy bien. Eh, tenemos una llamada por allá también, Mayra Carrillo. Ah, sí. A ver, se van a el próximo 13, miércoles 13 de septiembre a esta semifinal del concurso ópera en el Teatro Moncayo en palco. Es María de Jesús Rodríguez, José Mendoza, José Santana. Y Perla González también. Muy bien, pues ahí está, hay que pasaros a recoger a Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México, aquí en la colonia Ladrón de Guevara, en el edificio México. Aquí lo esperamos para que con una identificación recoja precisamente estos pases dobles. Y reiterarles la invitación a acudir a los eh, centros de acopio. Muchas familias están esperando su ayuda en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca. Están necesitando ropa, eh, víveres eh, enlatados arroz, frijol y que hay que checar la fecha de caducidad. Es importante lo que nos han dicho las autoridades que para que no les llegue este alimento ya con alguna caducidad. Los invitamos pues a que vayan a estos centros de acopio y a ti te vemos en la noche. En punto de las 8 de la noche, Noticias de Verdad y lo esperamos muchísimas. Gracias, doctor Ismael Zamora, por acompañarnos esta mañana. Un placer. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el día de mañana también aquí en Revista Jalisco, en punto de las 9. Aquí nos vemos, tempranito. Muy bien, hasta mañana.